Muy buenos días, queridos padres de familia. La oportunidad de poderles entregar a ustedes un informe de los aportes voluntarios que habían tuvieron muchos padres de familia durante este año 2018. Vamos a dar el informe y si algún padre de familia a bien tiene, la señora tesorera tiene los talonarios, si gustan revisarlos, si gustan sumar, si coinciden los datos que les vamos a dar, entonces con mucho gusto, la señora tesorera tiene los talonarios, si algún padre o alguna persona los solicita. En el talonario número 1, que va del 001 al 080, se anularon dos recibos, el 001 y el 003. ¿Por qué se anula? De pronto el padre de familia dice, sí voy a colaborar con aporte, uno escribe 30 mil, le dice, no, profe, o no, señora Belén, solamente puedo colaborar con 10 mil pesos, entonces ese recibo se anula y se hace uno nuevo. Se hizo una devolución de aportes por cambio de domicilio o por cambio de colegio. Al recibo número 030 vino el padre de familia, nos solicitó la devolución y con mucho gusto se le entregaron sus 30 mil pesos. Y el recibo número 065. Un total en ese talonario de 2.179.000 pesos fue lo que se recaudó de los aportes voluntarios. Talonario número 2, del número 081 al 160. Recibos anulados, el número 140 y el número 153. Devolución de aportes por cambio de domicilio o cambio de colegio, el recibo número 112. Se recaudó en ese talonario 2.200.000 pesos. Talonario número 3, que va del número 161 al 240. Recibos anulados, el 208, el 211 y el 228. Un total de recaudo en ese talonario, 2.334.000 pesos. Talonario número 4, del 241 al 320. Recibos anulados, el número 301, el 307, el 315. Devolución aporte por cambio de domicilio o cambio de colegio, recibo número 276. Se tuvo un recaudo de 2.092.000 pesos. Talonario número 5, del 320 al 400, no hubo anulación, 2.100.000 pesos se recaudó. Hubieron dos